Bom dia a todos. Na sequência dos trabalhos de ontem, estamos de novo para podermos fruir do conhecimento que os nossos convidados de hoje irão partilhar connosco. E ontem muito se falou de Cernando, dos contactos que teve, por onde andou, já se disse também alguma coisa, e falou-se também nos poderes em confronto, nos poderes com quem ele privou, de que ele foi também protagonista, e naturalmente que importa termos alguma visão desses poderes e também na forma como estavam organizados, como estavam situados nas relações entre si. Ora, temos hoje entre nós, e para começar, exatamente para nos falar da Península nos tempos de Cernando, exatamente o professor José Luís Martim, da Universidade de Salamanca, que, para além dos seus muitos, professor catedrático da Universidade de Salamanca, que para além dos seus muitos trabalhos sobre instituições eclesiásticas de Castela e Leão, com importantes trabalhos sobre o cabido de Salamanca, quer na sua gênese e organização, quer nos seus bens e no seu património, de uma maneira geral, também com estudos sobre outros temas de história eclesiástica, nomeadamente sobre os bispos da Extremadura, também uma palavra tão rica, tão polissémica e tão rica nesta península. Mas dizia eu que, além destes trabalhos, o professor José Luís Martim tem também trabalhos sobre a fronteira, inclusive sobre a fronteira, bom, já um pouco mais, um pouco mais tardio daquele que hoje nos importa, mas é uma referência também sobre problemas, sobre estudos de problemas sobre a fronteira entre Portugal e Castela. Portanto, é uma pessoa mais que indicada para nos falar sobre o tema que está proposto. Por isso, agradecemos muito ao Sr. Professor a sua vinda. Já temos o gosto e a honra de o ter entre nós. Já esta é mais uma das vezes em que isso acontece. Ficamos-lhe, de facto, muito gratos e muito grata pela sua presença. E então passaria, por favor, a palavra é sua. Muito com muito gosto. Buen día y muy obrigado por las palabras de la profesora María Alegría. Quiero indicarles en primer lugar que estoy muy agradecido a la Universidad de Coimbra por haberme invitado a participar en este acto. Vengo encantado a una universidad que considero una universidad hermana de la de Salamanca en la que trabajo y también vengo encantado a esta ciudad y, sobre todo, si se trata de un personaje como el de Cernando Davidi, tan representativo y tan importante para todos los medievalistas. Así que muy agradecido por la invitación, muy agradecido por las palabras y encantado de estar con ustedes. Yo quiero comenzar indicando que el periodo que se extiende entre mediados del siglo XI
y las primeras décadas del XII se caracteriza en la península ibérica por la actividad de una serie de personajes notables, entre los cuales encontramos individuos tan significativos, por supuesto, como Sisnando Davidiz, que, como ustedes saben, falleció en Coimbra el año 1091, pero también hay otra serie de personajes que llevan una existencia paralela y que, de algún modo, quería sacar también en el mismo contexto de Sisnando. Es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, prácticamente contemporáneo de Sisnando, que firma con él determinados documentos, que sabemos que compartió determinadas actividades y que muere prácticamente unos años más tarde, en 1099. O como también Raimundo de Borgoña o Enrique de Borgoña, que fallecen sucesivamente en León el año 1107 y en Astorga, en el caso de Enrique, en 1112, a los que se podría añadir, aunque desarrolla su actividad un poco más tarde, unas décadas más tarde, también se podría unir Geraldo Sempavor, que, como ustedes saben, fallece en la década de los 70 del siglo XII. Claro que desconocemos aspectos fundamentales de la vida de todos ellos y que en muchos casos resulta muy difícil delimitar la historia de la leyenda. También es cierto, por lo que parece documentado, que existen notables diferencias entre estos personajes, tanto por su origen social como por su papel en las estructuras de poder de la época o por sus logros políticos y militares. Pero no cabe duda de que tienen importantes rasgos comunes y, en consecuencia, que debamos preguntarnos por las circunstancias que hicieron posible la aparición y la acumulación de tantos líderes destacados en ese momento. Creo que el primer rasgo común es la imagen con la que identificamos a todos ellos, la del guerrero a caballo triunfador en batallas contra los musulmanes. Llama también la atención la movilidad que muestran, sus desplazamientos entre poblaciones muy alejadas de la península, a pesar de que la vida de la mayoría de sus contemporáneos discurría en un contexto muy reducido, vinculados a unas tierras y a una actividad agropecuaria de la que estos individuos estuvieron totalmente liberados. Y lo que resulta más sorprendente para la época es que, en algunos casos, como el de Sisnando, el de Rodrigo, una parte quizás significativa de su éxito y de su prestigio tiene que ver con relaciones que no siempre fueron belicosas, también fueron diplomáticas, también fueron pacíficas con los musulmanes. Si hay una figura de éxito en esa época es la del guerrero a caballo, y lo demuestra su exaltación en los poemas épicos, en los romances y en las crónicas de la época. Y eso es precisamente lo que fueron Sisnando, Rodrigo o Geraldo. También lo fueron Raimundo y Enrique, aunque estos partían de una base más elevada, pues tenían su origen en familias condales de Borgoña. Ambos eran nobles vinculados a la Casa Real de Francia y lograron consolidar una posición que en principio era incierta, porque eran segundones, no eran primogénitos. Consolidan su posición gracias al matrimonio con las hijas de Alfonso VI. Más tarde, un hermano de Raimundo, Guido de Borgoña, alcanzó la sede pontificia con el nombre de Calisto II, y esto ya sí que significa la exaltación de la familia. Es cierto que el origen condicionaba mucho, pero las circunstancias de la época favorecían la promoción de los caballeros más brillantes, bien fuera por su valor, por su inteligencia para saber utilizar correctamente los recursos a su alcance o por la suerte de aprovechar un momento propicio. También es cierto que se trata de un periodo de fuerte exaltación del guerrero, para lo que se utilizaron todo tipo de recursos. ¿Acaso uno de los más curiosos y significativos sea el religioso, una vertiente importantísima en la época? Y se plasma, por ejemplo, en la conversión del mismísimo apóstol Santiago en combatiente, que ejercía exactamente el mismo tipo de actividad que desarrollaron todos estos personajes citados anteriormente.
Este cambio se produce y justifica mediante una conocida y difundida leyenda que atribuye al propio hijo de Zebedeo su deseo de manifestarse como tal a un peregrino, pues que solo quería reconocerle el humilde pero digno oficio de pescador. Esta transformación aparece vinculada expresamente a la conquista de Coimbra, que como ustedes saben tuvo lugar el año 1064, pero en una fecha todavía no bien precisada, pero que parece muy próxima al día de Santiago, a la celebración de la festividad de Santiago, el día 25 de julio. Pues bien, esta simple circunstancia fue utilizada como un lazo más de unión entre Santiago y la guerra. Y resulta llamativo el éxito y la extensión de esta leyenda, que se documenta tanto en la historia silense, compuesta poco después de la muerte de Alfonso VI, el año 1109, como en el Chronicon Mundi, del que tienen ustedes aquí, pues, un fragmento que se refiere precisamente a esa leyenda. Y también constituye uno de los milagros del Codex Calistinus, probablemente de mediados del siglo XII. En todos los testimonios aparece el apóstol Santiago como un colaborador eficaz del rey Fernando I en la conquista de Coimbra, lo que sirve tanto para justificar la actividad regia y robustecer la figura del monarca como para elevar el nivel social de los guerreros por el nuevo papel que se atribuye al apóstol. Y es que, ante la incredulidad del peregrino, el propio Santiago se le presentó en sueños montando un magnífico corcel, splendidissimus equus, dice aquí en este párrafo, armado como un perfecto caballero y con las llaves de Coimbra en la mano para anunciarle la inminente conquista de la ciudad. Abro aquí un paréntesis para subrayar, o por lo menos preguntarnos, si ese supuesto milagro no estará vinculado también a la reciente creación del arzobispado de Santiago de Compostela, precisamente por el Papa Calixto II, el hermano de Raimundo, y a la pretensión del primer arzobispo, de Gelmírez, de incorporar Coimbra como sufragánea de Compostela a costa de la archidiócesis de Braga. Si Santiago había participado en la conquista y Santiago, el apóstol, estaba enterrado en Compostela, había ahí un argumento muy interesante para utilizarlo. Pero eso queda un poco al margen. En todo caso, la intensa exaltación de la figura del guerrero en la península tenía entonces una base material muy sólida, pues se apoyaba en el reparto de abundante botín arrebatado a los musulmanes y a la exigencia de las parias a los reyezuelos del sur. Todos los personajes citados se aprovecharon de las capturas y recursos conseguidos por esos métodos, según destacan tanto crónicas cristianas como musulmanas y según se deduce también de documentos privados. En efecto, se conocen bien las repercusiones que tuvieron las importantes cantidades de dinero exigidas por los reyes del norte de la península a los musulmanes para que los cristianos renunciaran a la guerra y que los reyes de Taifas conservaran determinadas ciudades que en esos momentos estaban sitiadas o amenazadas. Ese dinero fortaleció la situación interna de monarcas, de los monarcas de la época, de Fernando I, de Alfonso VI, pero tuvo incluso repercusión a nivel internacional, ya que atrajo a numerosos caballeros francos. Pero permitió también el enriquecimiento particular y rápido, sobre todo a través del botín de numerosos caballeros, algunos muy conocidos como el propio Sisnando, pero otros no tan conocidos. Sin embargo, todos ellos han dejado información de su situación económica y sabemos que disfrutaban de importantes cantidades de oro, de plata o de esclavos musulmanes. Lo refleja el testamento de Sisnando, del que he seleccionado ahí un pequeño párrafo en primer lugar. Lo refleja también el testamento de Diego Ansúrez, también pongo otro párrafo en segundo lugar. Y esos dos son relativamente conocidos, pero hay otros, como el que aparece en tercer lugar, Miguel Domínguez, del que no sabemos prácticamente nada. Y, sin embargo, en su testamento deja muy claro que era una persona de una situación más que acomodada. Deja oro,
plata, cereales, pan, vino, animales, moros y moras cautivos. Son los rastros en los testamentos del estatus de los que Simon Barton ha denominado una aristocracia de guerreros. Y es que durante la segunda mitad del siglo XI y primeras décadas del XII, los habitantes de la península conocieron una situación política, militar, económica y hasta religiosa muy especial, que permitió el éxito de estos grandes guerreros. Desde el punto de vista político y militar, lo más significativo es la división de Al-Ándalus el año 1031 en numerosos reinos de taifas. Esta parcelación del poder significó la aparición de diversas unidades, hasta más de 20 en algunas ocasiones, de las cuales tienen ustedes ahí algunas de ellas, y eso suponía evidentemente que los titulares de estos pequeños reinos eran más débiles y que tenían unos ejércitos mermados. Por otro lado, era frecuente el enfrentamiento entre reyezuelos que buscaban el apoyo de monarcas o de grupos de guerreros cristianos, sin considerar demasiado la religión y las recompensas que podían exigir luego por su ayuda. Desde este punto de vista, los musulmanes se encontraban en desventaja, además, porque no solían reconocer el arbitraje de ninguna autoridad, mientras que los cristianos acudían a los papas y solían respetar a sus legados, que procuraban evitar los ataques entre los príncipes cristianos y desviaban su belicosidad contra los musulmanes. Estos monarcas, los monarcas musulmanes, fueron muy conscientes de su debilidad por ello y también fueron muy conscientes de la táctica seguida por los reyes del norte. Al menos así lo revelan algunas crónicas, como por ejemplo las memorias de Abdalá, el rey de Granada, cuando manifiesta que fue el propio Sisnando Davidiz, parece que presente físicamente en Granada en ese momento, quien le hizo el siguiente razonamiento, y cita palabras que atribuye directamente a Sisnando. Al-Ándalus, me dijo de viva voz, era en principio de los cristianos, hasta que los árabes los vencieron y los arrinconaron en Galicia, que es la región menos favorecida por la naturaleza. Por eso, ahora que pueden, desean recobrar lo que les fue arrebatado, cosa que no lograrán sino debilitándoos y con el transcurso del tiempo, pues cuando no tengáis ni dinero ni soldadas, nos apoderaremos del país sin ningún esfuerzo. Y luego sigue otros razonamientos que hace ya el propio Abdalá, pero esas habrían sido, según él, las palabras que le dirigió Sisnando. La nueva situación, tan ventajosa para los cristianos, se hizo pronto evidente y se concretó en una sucesión de conquistas de ciudades y tierras ocupadas antes por los musulmanes, que fueron cayendo con un ritmo claro en poder de los cristianos. No se trataba, como sucedía antes, de tierras controladas por grupos poco organizados y con una explotación ocasional. Ahora ya estamos ante poblaciones importantes. La cascada de conquistas, conquistas encadenadas, van desde la caída de Lamego, el año 1057, la de Viseu, 1058, la de Coimbra, en 1064. Esos serían un poco los comienzos de Sisnando y de Rodrigo, probablemente. Pero los que siguen van a coincidir con la época más brillante de Rodrigo, de Raimundo, de Enrique de Borgoña, y son las conquistas de Zaragoza, la de Coria, una primera conquista el año 1079, desde la primera ciudad que está situada al sur del sistema central, ya próxima al río Tajo, la más significativa, desde luego, que es la de Toledo, del año 1085, y también incluso la de Valencia, ya muy desplazada, en poder de Rodrigo Díaz el Cid desde el año 1094, aunque esto fue también solo por un periodo reducido.
Mientras tanto, los reinos de Taifa se desangraban en enfrentamientos internos a los que invitaban a sus vecinos cristianos, que aprovechaban la ocasión para encizañar más a sus adversarios y para conocer mejor sus habilidades y sus debilidades. Entre los que mejor conocían la situación se encontraban, desde luego, Sisnando Davidiz y Rodrigo Díaz de Vivar. Ambos tuvieron contactos frecuentes, como señalaba antes, con diversas cortes musulmanas. A Rodrigo, en concreto, parece que fue importante una de esas visitas destinadas al cobro de las parias, la que realizó al monarca de Sevilla, pues probablemente esa visita fue la causa de su desgracia y la caída y la salida al destierro. En cuanto a Sisnando, su condición de mozárabe es algo de lo que informan tanto fuentes cristianas como musulmanas. Las primeras, recogidas, por ejemplo, abundantemente en el libro Preto de la Catedral de Coimbra, las musulmanas, por ejemplo, recogidas ya hace tiempo por Menéndez Pidal y García Gómez en su conocido estudio sobre este personaje. Sisnando habría nacido en Tentúgal y, tras ser capturado por los musulmanes y pasar una larga temporada en Sevilla, alcanzó el reconocimiento del monarca Admotádiz y una gran experiencia sobre el mundo musulmán, sobre la situación política en los reinos de Taifas y las costumbres que enseguida le serían de mucha utilidad. Por lo demás, el caso personal de Sisnando es común al de otros personajes de la época e ilustra sobre la movilidad de gentes de diversa condición entre territorios musulmanes y territorios cristianos. Lo confirma la propia biografía del monarca Alfonso VI, que llegó a pasar una temporada refugiado entre los musulmanes de Toledo tras ser derrotado por su hermano Sancho. Y también el hermano de Alfonso y de Sancho, el rey García, estuvo exiliado y fue acogido por un monarca de Al-Ándalus, en su caso por el de Sevilla. Sin duda, el mundo de los mozárabes resulta enormemente complejo, tanto porque a lo largo del tiempo tuvieron que pasar por situaciones muy diversas, como porque se debe atender a las condiciones particulares de las distintas comunidades de cristianos y también a las circunstancias de individuos concretos que vivieron temporalmente bajo una tradición cultural y religiosa notablemente diferente. Los niveles de integración en la sociedad musulmana o de conversión a la tradición hispanocristiana y el papel desempeñado por sus representantes más significativos han debido de ser muy diferentes. Por eso se conservan datos contradictorios en este sentido según las distintas poblaciones. Pero, por ejemplo, el profesor José Matoso recogió hace tiempo ya testimonios que aluden de una manera bastante coherente a la persistencia de comunidades cristianas relativamente importantes que hablaban árabe en Lisboa el año 1020. Donde todavía en Lisboa se mantenía el cristianismo a comienzos del siglo XII, por tanto, algo antes de la conquista cristiana. Algo similar debió suceder en otras grandes ciudades, como Toledo, y a la inversa, todo parece indicar que la tradición musulmana también se mantuvo en algunas ciudades, especialmente ciudades como Coimbra y Toledo, después de que fueran conquistadas por Fernando I y Alfonso VI, respectivamente. Y en esto, en el caso concreto, tanto de Toledo como de Coimbra, parece que tuvo mucho que ver el propio Sisnando Davidiz, a quien diversos autores consideran un referente de tolerancia entre culturas, seguramente por haber gozado de un buen conocimiento de ambas tradiciones. Ese conocimiento del mundo de los mozárabes y de la situación de los reinos musulmanes de la península es el que permitió a Sisnando desarrollar una actividad extraordinaria, quizá en mayor grado que los otros nobles y guerreros que hemos citado anteriormente. Las fuentes musulmanas, por ejemplo, son bastante explícitas
sobre la actividad diplomática desarrollada por Cisnando. Hay textos, incluso adversarios de origen musulmán, que lo describen como un renegado sevillano que hacía 20 años vivía refugiado entre los cristianos después de haber mediado en tratos de Fernando I con el rey Motamiz de Sevilla. Años más tarde, ya en el reinado de Alfonso VI, tuvo que cambiar de ruta y se trasladó a Zaragoza para negociar en nombre del monarca castellano con Muqtádir, lo que aprovechó para convencer a Paterno para que se trasladara y se hiciera cargo de la sede conimbricense. No acabaron ahí sus buenos servicios de relación entre musulmanes y cristianos, ya que se conservan textos árabes que lo presentan como el encargado de introducir en la tienda de Alfonso VI a los embajadores musulmanes que solicitaban una tregua a los sitiadores de Toledo. Pero Alfonso VI se negó a sus pretensiones, por lo que tuvieron que rendir la ciudad a los tres días. Esas dotes diplomáticas de Cisnando le sirvieron para hacer frente a diversos problemas, entre los cuales parecen relevantes los conflictos relacionados con el mozarabismo, especialmente en el caso de Toledo. El asunto, por cierto, había arrancado décadas antes con la vinculación de la corte leonesa a Cluny y a través de esa abadía a la ortodoxia romana. Desde Cluny llegaron numerosos clérigos francos, cuya presencia está documentada en León desde mediados del siglo XI, y desde entonces no dejó de crecer su influencia, sobre todo por el apoyo de Fernando I a la orden borgoñona. Muchos de esos eclesiásticos no tardaron en ocupar puestos relevantes en la jerarquía de la Iglesia peninsular. Sin embargo, la multiplicación de monasterios cluniacenses y la promoción de francos a sedes episcopales pronto evidenciaron serios conflictos entre las iglesias seguidoras del rito romano y las que se mantenían bajo el rito mozárabe. Al final, y después de grandes conflictos entre sectores eclesiásticos partidarios del rito tradicional y los del romano, una serie de conflictos en los que intervienen legados pontificios, se celebran diversos concilios, etc. A pesar de todo, parece que la solución vino por parte de una intervención real. Hay un texto en el que se alude a una legendaria ordalía cuyas referencias pues no sabemos tampoco hasta dónde pudieron llegar. En esa ordalía se habrían tirado los textos, tanto el de la liturgia romana como el de la liturgia mozárabe, al fuego, y el resultado fue favorable al culto mozárabe, pero el propio monarca obligó a cambiar el sentido del duelo judicial tras pronunciar esa conocida sentencia, que luego tanto se la han tomado muy en serio, ¿no? Allaban leyes, doquieren reyes. Esta polémica tuvo sin duda una gran repercusión en Toledo, a causa de la importancia del núcleo mozárabe de la ciudad. Toledo había pasado a poder de Alfonso VI por capitulación y las cláusulas eran relativamente permisivas con los musulmanes, pero también con el resto de los pobladores autóctonos, es decir, con judíos y con mozárabes. Hay constancia de que Cisnando se identificaba con ese sector. Se ha señalado, lo ha señalado un historiador moderno, José María Mínguez, que como garantía de credibilidad tras la conquista de Toledo, Alfonso VI procedió a delegar el gobierno de la ciudad en Cisnando Davidiz, que por su condición de mozárabe sería aceptado con menos reticencia por la población y podría comprender mejor y controlar los problemas de una sociedad tan compleja como la toledana. Una responsabilidad de ese nivel hace que consideremos oportuno preguntarnos sobre el lugar que ocupaba Cisnando en la corte de León durante los reinados de Fernando I y Alfonso VI. Y debemos reconocer de partida que nos encontramos muy limitados por la escasez y por la peculiaridad de las informaciones de carácter histórico para esa época, que en líneas generales pues corresponde con la segunda mitad del siglo XI.
Como consecuencia de esas limitaciones, no contamos en España con estudios detallados y modernos sobre el tema, salvo el de Andrés Gambra, referido al reinado de Alfonso VI. Todo parece indicar, sin embargo, que Sinando ya habría alcanzado notoriedad en la corte de Fernando I, según se deduce de fuentes de origen diferente. Las crónicas najerenses, por ejemplo, diversos documentos y, sobre todo, algunos como los que cité anteriormente del libro Preto de la Catedral de Coimbra. En todos estos casos se señala que Sinando habría tenido una actuación destacada en los últimos años de ese reinado. Esa actuación se basa, según los textos, me parece a mí, en tres aspectos fundamentales. Esos tres aspectos serían, en primer lugar, su conocimiento de la situación a la que he hecho referencia antes, la situación de los reinos de taifas, su capacidad para dirigir sociedades completas, que demostró en Coimbra y luego se quiso que la trasladara a Toledo, y su iniciativa a la hora de organizar instituciones fundamentales para la vida de una ciudad medieval, como es el caso de la sede episcopal y del cabildo catedralicio. Lo que se refiere al conocimiento de los ámbitos de poder musulmán, creo que se deduce de su protagonismo en las embajadas que he citado antes, así como de la insistencia de documentos posteriores en que Sinando procedía de Sevilla y que fue la persona que recomendó al rey la conquista de la ciudad de Coimbra. Se reconoce también que el rey Fernando I delegó en él la autoridad para regir la ciudad recién conquistada, con el encargo expreso de que la repoblase y la defendiese de futuros ataques a los musulmanes. Y parece claro que tuvo una intervención destacada en el asentamiento de colonos y en el reparto de la tierra. Por eso, apenas transcurridos 20 años desde la conquista y cuando el hijo de Fernando, Alfonso VI, había alcanzado una posición sólida, los habitantes de Coimbra solicitaron al rey la confirmación de los fueros y de los repartimientos de tierra que Sinando había dirigido en ese periodo. Se encargó también del restablecimiento de instituciones eclesiásticas, comenzando por la sede episcopal, a cuyo frente situó al citado obispo paterno, en cuyo nombramiento el propio Sinando se atribuye un papel fundamental. Lo dice es el texto: Ego Sinandus colimbre consul elegite paternum episcopum. Está claro que eso quedaba muy lejos de sus competencias. No tenía competencias canónicas para eso, pero la situación de la época evidentemente era muy peculiar y eso es lo que quería subrayar fundamentalmente. El prelado no podía estar solo, debía contar con un entorno eclesiástico adecuado y ese entorno eclesiástico sería el que le proporcionaba el cabildo catedralicio. Por eso, el obispo paterno y de nuevo también Sinando establecieron una canónica en la sede que debería regirse por la regla de San Agustín, que era lo normal en los cabildos de la época en esos momentos y que encontramos documentada en muchísimos otros cabildos de la península ibérica. Y además de eso, pues se ocupó de otra serie de asuntos eclesiásticos que probablemente saben ustedes mejor que yo. Ordena y financia con sus propias rentas, con las rentas que deja en su testamento, la construcción de una iglesia, llama a un abad mozárabe para que se ocupara de la iglesia de San Martín de Obispo, es decir, una serie de intervenciones en el mismo sentido señalado. Una actuación tan destacada y reconocida en Coimbra era el aval, creo yo, era el aval y era el mejor aval que se podía presentar para encargar a Sinando el establecimiento de cristianos en la ciudad de Toledo, recién conquistada, y la gestión de la convivencia entre los conquistadores y los pobladores autóctonos, mozárabes, musulmanes y judíos. Las primeras decisiones de gobierno, sin embargo, pronto pusieron de manifiesto serias dificultades, de modo que, a pesar de la benevolencia de Sinando
y de su apuesta decidida por la convivencia estallaron enseguida los conflictos. Y tenemos ahí referencias a precisamente el conflicto fundamental. De esta manera, Sisnando Davidiz resultó ser una víctima más en Toledo de todas esas tensiones, ya que se sintió desautorizado e incapaz de mantener sus criterios de concordia en un clima que se iba radicalizando cada vez más. Y como consecuencia, tuvo que retornar a un retiro más tranquilo, más adecuado para una persona que en esos momentos seguramente era ya un hombre considerado en la época mayor, y ese lugar fue Coimbra. Lo que quiero fundamentalmente es preguntar, ¿en calidad de qué actuaba Sisnando? ¿Qué puesto ocupaba en la corte leonesa que le permitía una actuación tan relevante? En el estudio que hace Andrés Gambra sobre el entorno de Alfonso VI, no encontramos menciones de Sisnando ni entre los altos oficiales más próximos al emperador, caso de los armingentes o de los mayordomos, ni entre las autoridades territoriales o locales, como serían, por ejemplo, los condes o merinos. Más bien lo considera un caso aparte, al que cita en varias ocasiones en relación con el fuero de Coimbra, pero solo se centra en él en un párrafo, quizá porque desarrolló su actividad fundamental en esta ciudad. Dice, un personaje de rango diferenciado es el célebre mozárabe sevillano Sisnando Davidiz, presente en algunos diplomas alfonsinos con el cargo de alguacil o cónsul. Pues bien, pienso que el análisis de esos términos, utilizó otros más, pero esos son los más significativos, los que se le atribuyen a Sisnando habitualmente, puede ser importante, ya que resultan poco habituales en la documentación de la época, sobre todo el de alguacil. He realizado un pequeño sondeo en una base de datos elaborado sobre textos latinos medievales del noroeste peninsular, en Codolga. En Codolga se presentan más de 11.000 textos de estos territorios, que incluye también los de la ciudad de Coimbra. Y he seleccionado el periodo que transcurre entre mediados del siglo XI y mediados del siglo XII, es decir, durante un siglo. Y solo aparece en esa documentación, solo aparece el término de alguacil en 13 ocasiones. La inmensa mayoría atribuido a Sisnando. También he buscado ese mismo término, lo he buscado en la documentación de Toledo, también para el mismo periodo, pero aquí apenas hay documentos anteriores al 1100. Por tanto, casi todos son de entre el año 1100 y 1150, por tanto ya posteriores al fallecimiento de Sisnando. Pues bien, en Toledo resulta evidente que el cargo se mantuvo tanto en poder de los antiguos pobladores mozárabes como en el de los conquistadores. Si miran esa columna de la izquierda, hay bastantes nombres musulmanes mezclados con nombres de cristianos. Y esa alternancia me parece a mí que es llamativa, y también lo es, me parece, la presencia de estos alguaciles en actos importantes, confirmando diplomas reales o mostrando un claro protagonismo en distintos pleitos. Muchas gracias. Yo creo que esa era la función fundamental. Otros términos que se refieren a oficiales del entorno real, como el de armiger, como el de mayorinus, efectivamente, el de merino, quería decir, aparecen también, pero en un número mucho más elevado. Quería hacer una pequeña referencia también, antes de terminar, al empleo del término cónsul, ya que lo encontramos también en la misma colección, para el mismo periodo, 50 veces, y también llamativo que casi la mitad de las veces va unido a nuestro personaje, el citado Sisnando Davidiz, y le siguen
pero de lejos le siguen Raimundo de Borgoña, que aparece calificado de cónsul en 5 ocasiones, las mismas que aparece Rodrigo Vela con ese título. En todo caso, y esto lo considero relevante, se trata de personajes con las mayores responsabilidades en la administración de una comarca fronteriza del reino. Debe quedar claro, sin embargo, que no fue un título temporal, que no fue un título que le fuera quitado asignando por haber caído en desgracia o por cualquier otra circunstancia. Está bien documentado Sisnando Alguacil en una primera época, la de los 70, cuando aún estaba próxima su vinculación personal al mundo musulmán, pero también aparece con esta consideración en los últimos 80, después de haber fracasado en Toledo. Resulta claro, asimismo, que en la tradición popular se mantuvo el recuerdo del citado alguacil, como lo demuestran documentos de Toledo. Hay noticias de Sisnando como alguacil en 1115, en 1118 y con posterioridad a 1125. Por tanto, en esa ciudad, en Toledo, ya bien avanzado el siglo XII, se localizaba perfectamente la casa donde había vivido Sisnando y la almunia que había pertenecido al citado alguacil. Con esto ya termino. Lo que quiero subrayar fundamentalmente es que tanto en Toledo como en Coimbra se conservó su memoria con gratitud y que de muy pocos de sus contemporáneos han quedado muestras de tanto reconocimiento oficial como el que se conserva de Sisnando Davidiz. Muchas gracias. Senhor professor, muito obrigada. Foi um gosto e, naturalmente, também um enorme proveito termos podido ouvir a sua excelente lição. De facto, colocou-nos Sisnando nos poderes verticais e horizontais do seu tempo, nas suas relações com dois mundos, mundos peculiares, mesmo entre os muçulmanos, nessa chamada de atenção e nessa apresentação das várias taifas, com excelentes mapas também, excelente material, podemos perceber como realmente Sisnando é um homem hábil, que se faz um homem cosmopolita dentro desta península e, de facto, neste final, como um homem que deixou marca por onde passou. 30 anos depois, ele era ainda lembrado em Toledo, relativamente à sua casa, à sua almoinha, e de facto, isto é alguma coisa que marca uma vida, ou é sinal da marca de uma vida. Bom, mas não me cumpre a mim falar, é tempo de passarmos ao debate. Portanto, está aberto o debate, por favor. Por favor, Sr. Professor Cláudio Torres. Ah, é que também me pareceu que ia tomar a palavra. E eu quero aproveitar a presença de um colega espanhol que nos pode ajudar nestas matérias. Os nossos documentos portugueses têm um enorme hiato sobre Sisnando na década de 70. E depois começa-nos a aparecer com alguma, porque não há muita documentação, há alguma frequência na década de 80. Queria-lhe perguntar se tem a convicção, ou pelo menos indícios, de que nessa década de 70, apesar dele ele estar como governador de Coimbra, se esteve essencialmente associado a campanhas militares ou a missões diplomáticas no tempo de Afonso VI. Em la década de 70. De los 70. Exato. Yo que ahora recuerde la documentación referida a Sisnando, que se conozca en
en archivos españoles de esa década es escasísima, no hay informe. Mas acabou de dizer que em 76 ele estaria com Afonso VI em Saragoza. Sí, es una crónica musulmana la que lo indica. Es una crónica musulmana, creo que está recogida en el trabajo sobre Signando Davidiz del propio Menéndez Pidal y de García Gómez. Es donde aparece precisamente esa referencia al viaje del que vuelve de alguna manera con el obispo paterno o consigue la venida del obispo paterno para que se haga cargo de la comunidad claro. cristiana de Coimbra. Mas só isso. El autor musulmán es Ibn Sayyid. Sí, es posible. Que es una figura paralela venida de Granada, un mozárabe de Granada, llamado por Alfonso I de Aragón, para gobernar Zaragoza como Ferdinando en el cabo de Coimbra. Sí, pero en documentación, digamos, la que mejor conocemos, desde luego, es la documentación real, bien sistematizada y con un estudio crítico bastante detallado de Andrés Gambra. De esa década no hay apenas referencia, no hay apenas. Es probable que estuviera en Coimbra y parece que tuvo mucha, por un lado, una dedicación muy fuerte, porque es cuando se produce un reparto fundamental de tierras, que es lo que luego piden que se confirme con posterioridad. Professor Martin, excelente comunicação que acaba, ou conferência que acaba de fazer e que nos contextualiza perfeitamente o que vamos fazer a seguir. Fala numa casa e almoinha em Toledo. Sim. Tem para isso informação diplomática? Sim, está recogida. Está recogida en la obra de Francisco Javier Hernández, el profesor Hernández, Los cartularios de Toledo. Los cartularios de Toledo. Ahí se hace referencia expresa en tres documentos diferentes. Por un lado, a la casa que va a ir a poder del propio arzobispo de Toledo. La casa va a poder del arzobispo de Toledo y en otro posterior, de fecha indeterminada, que es el de 1100, es posterior a 1125. Aproximadamente el arco temporal en el que se puede situar ese otro documento es entre 1125 y 1150 y no podemos precisar más, o por lo menos el profesor Hernández no ha precisado más. Ahí hace referencia a la Almunia. Eu perguntava, peço desculpa, de qual é propriamente o termo que utiliza, porque está a falar em casa, mas gostaria de saber qual é a terminologia que é emprego, porque aqui em Coimbra ele também, porventura, porque há alguma destruição ainda da Alcáçova, primeiro começa a viver numa corte, chamada corte, acima da porta de Almedina, talvez, ou porta da cidade, se a essa se refere, e justamente depois, quando muda para Alcáçova, cede essa corte ao bispo paterno. Por isso, há alguma... Há um paralelismo, sim, efetivamente. Isso foi um dado que me interessou demasiado, sim, agora sim. O que acaba de dizer, e gostava realmente de ter essa fundamentação, que acaba de, efetivamente, sim, sim, sim. E, por outro lado, a terminologia que é emprego para o efeito. Que é empregada para? Para casa. Casa. Qual é o termo latino que é empregado? Porque agora aqui, mesmo... Aqui é corte ou corte, como o Dr. Jorge Alarcão nos considera. Não, agora mesmo, não recuerdo que término emplea. El que sí es seguro que emplea es el de Almunia, pero para casa ahora mismo no recuerdo exactamente. Mas nós aquí también tenemos Almunia, y más interesante es que Almunia se llama Almunia do Rei, sin que ainda tenhamos Afonso Henriques. Por isso también hay esas similitudes. Sí, 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 sí. Quería solo decir que para el gobierno de Dom Segnando
há uma recente tese de mestrado feito por alguém ou de Coimbra ou de Lisboa, o nome escalha, André... Francisco Isaac. E esta foi feita nomeadamente a partir de documentação portuguesa. Exatamente. E então ajuda um bocadinho a responder aquelas lacunas que até agora, de uma certa maneira, era uma realidade. Quanto à ideia de Almúnia, de acordo com a sua origem árabe, seria mais casa de campo. Tem que saber se não houve uma evolução interna ao uso próprio dos moçara por razões qualquer. Concordo de todo, porque, como estava a dizer, enquanto que para intramuros a terminologia para casas é corte, efetivamente nos arrabaldes, nomeadamente na zona do Arnado, na zona de Santa Cruz, a designação é Almuinha, e como o Dr. Jorge Alarcão tem já efetivamente afirmado, Almuinha não será uma simples horta, mas será efetivamente uma casa de campo. Uma casa rural, sim, efetivamente, em las afueras de, sim, sim, de la muralha, sim. Cada um, naturalmente, ouviu a comunicação do professor José Luís Martins, dando mais atenção a isto ou àquilo. A mim, o que mais realmente me interessou foi esta nova dimensão que deu ao Dom Segenando, porque nós ligávamos muito, eu pelo menos, ligava o Dom Segenando a governador deste condado, que ia do Douro, ou que ia do Douro até ao Mondego. E afinal de contas, é uma pessoa com uma dimensão muito maior no tempo do Afonso VI. E a este propósito, há uma coisa que eu acho que também não devemos esquecer, que é o facto de Dom Segenando ter sido designado por Afonso VI para resolver a contenda entre os bispos de Braga e de Orense, não é? E sabemos que ele se reuniu num lugar chamado, segundo os documentos, Froiva ou Troiva, creio que é Troiva, porque existe ainda um lugar de Troia perto de Chaves e deve ter sido feita aí a reunião para resolver a contenda. E é também uma participação, digamos, num acontecimento que ultrapassa as fronteiras do condado, não é? De hecho, sí que queda también constancia documental y probablemente este sea un documento, ahora no estoy absolutamente seguro, pero probablemente sea de la década de los 70, cuando Segenando aparece en un juicio como alguacil, precisamente, que yo creo que van muy ligados unas intervenciones, digamos, en pleitos, como hombres buenos que ponen paz, intervenciones y pleito entre el obispo de Oviedo y unos nobles asturianos. 1075. Sí, sí, sí. 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 ¿Más alguna cuestión? ¿Más alguna cuestión? Bueno, no se perspectivando ninguna... Outra questão, terminamos esta sessão com redobrados agradecimentos ao Sr. Professor José Luís Martins. Muito obrigada pela sua excelente lição, reforço as palavras, e por esta dimensão, como disse há pouco o Dr. Alarcão e como eu tinha frisado, realmente esta visão cosmopolita dentro da península para a figura de Segenando e para este seu à vontade, realmente nesta relação entre poderes tão dispares e de natureza também tão diversa. Muito obrigada, Sr. Professor.